Fa 12 anys, a na Dorotea li van diagnosticar malaltia pulmonar obstructiva crònica, hemopoc. Ho van fer amb una prova com aquesta, una espirometria. Venga, largo, ahora intente alargar todo lo que pueda, venga, ¿eh? Hacemos al paciente que llene sus pulmones y vemos cómo es capaz de vaciar los pulmones lo más rápido posible. Eso nos da una idea muy buena de cómo está el tono bronquial de estos pacientes, ¿no? Y cuando está obstruido es cuando llamamos EPOC. Coja aire hondo, descanse. Muy bien, venga, descansamos. La EPOC es la enfermedad que produce principalmente el humo de tabaco y que produce una obstrucción de los bronquios que nos impide vaciar bien el pulmón. A les Balears, un 11% dels més grans de 40 anys tenen aquesta malaltia diagnosticada. Pero estamos viendo algunos cambios que nos preocupan, ¿no? Uno de ellos es el aumento de la prevalencia de la EPOC en mujeres, ¿no? Que no hace más que reflejar, bueno, los cambios que ha habido en el hábito tabáquico en los últimos 20 años, ¿no? I de fet, aquí a les Balears, des del 2006 fins ara, ha augmentat un 29% el nombre de dones que moren per la malaltia. El doctor adverteix que hi ha molts pacients sense diagnosticar. Pues porque las personas que fuman asumen que se cansan cuando tienen síntomas de cansancio porque, bueno, porque fuman, ¿no? Y realmente fumar es la causa, pero realmente si tienen una enfermedad debajo que podemos tratar, tenemos que diagnosticarla y para eso han de consultar con su médico de atención primaria para que les haga una espirometría. 7 de cada 10 malalts d'hemopoc a les Balears no saben que pateixen la malaltia.